Decía Cicerón que la agricultura es profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. En León hay 6.570 profesionales del campo, un 1,38% menos que el año anterior. Son cada vez menos, pero se encargan de explotaciones agrarias y ganaderas de mayor tamaño. Los jóvenes se van incorporando lentamente y el año pasado lo hicieron casi 150, el 30% mujeres. En agricultura, el regadío está cada vez más extendido y modernizado y ya ocupa más de 135.000 hectáreas. El principal cultivo es el maíz. Este año, el campo está sufriendo una importante crisis motivada por la subida de los costes de producción, que por ejemplo ha duplicado el precio de los fertilizantes y triplicado el de la energía. La guerra de Ucrania ha hecho que los productos agrícolas sean más caros. Los cereales, maíz y trigo cotizan a 335 euros la tonelada en León, 100 euros más que hace un año. La subida del precio del cereal beneficia al agricultor, que cobra más por su producto, pero perjudica al ganadero, que debe comprar ese cereal para alimentar a sus animales. El campo sigue pendiente de Bruselas y la aprobación de la futura PAC, que marcará criterios y ayudas hasta 2027. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo programa de Rugidos en León que queremos dedicado a la agricultura y a la ganadería que estamos haciendo desde Santa María del Páramo. En el primero hemos hablado de los regantes, de la comunidad de regantes del Páramo Bajo y también de la agricultura ecológica y de cultivos que se plantean para el futuro, como las hortícolas en el embalse de Villameca. En este segundo programa vamos a hablar de ganadería y vamos a seguir también conociendo cómo son los regadíos del Páramo y cómo se modernización. Comenzamos hablando de ganadería con algunos datos. En la provincia de León hay casi 716.000 cabezas de ganado, la mayoría de ellas son de ganado ovino con más de 400 animales, que es un 50% menos de lo que teníamos hace 15 años. El ovino además se está reconvirtiendo, cada vez son más los que apuestan por la producción de carne y menos los que se quedan con la leche debido a la crisis importantísima de precios que ha sufrido en los últimos años el ovino de leche. Para hablar de este sector tenemos con nosotros a una ganadera de Urdiales de El Páramo que tiene una ganadería de ovino en extensivo de producción de carne. Es Isabel Alfayate. Hola, pues nada, lo que es la explotación mía viene desde la cuna, va de generación en generación. Empezaron por el abuelo, después su padre y después mi marido. Yo llevo 12 años desde que me casé en esta explotación. Es una explotación de ovino, de extensivo. Nosotros lo que quiere decir extensivo es que salimos a campo todos los días, 365 días al año. Y nosotros desde septiembre, o sea, desde abril hasta septiembre estamos en los puertos, que es donde le damos nuestra comida a los animales, y desde septiembre hasta abril venimos para el Páramo, en este caso, que es donde tenemos, en Urdiales del Páramo, y algo de campo en Santa María. Nosotros, la diferencia que hay en el intensivo con el extensivo, pues que nosotros no tenemos esos costes a lo mejor de luz o cosas y pienso que tienen ellos. La conveniente que tenemos nosotros, pues a lo mejor es el lobo, por ejemplo, que tenemos que tener nuestros animales, nuestros perros para defenderlo y pues no sé, más o menos así. Mi función dentro de la explotación, pues más bien es como se suele decir vulgarmente de oficina, porque el que lleva las tareas grandes, por decirlo de alguna manera, el que sale con ellas, el que él ve y tal, es él, porque es el que en realidad sabe. Yo estoy aprendiendo, es el que me ha enseñado y el que lo que sé hasta hoy es
gracias a él. Yo siempre digo que nosotros somos un equipo y el equipo es lo más importante, es el respeto, que es lo que hay, y gracias a eso pues esto funciona, a base del respeto. Yo soy lo mismo que él, nadie es más que nadie. Él me enseña, él me dice cómo van las cosas y a raíz de ahí pues yo voy aprendiendo cada vez más. Porque como dije en su momento, yo llevo 12 años, yo solo empecé desde que me casé. Entonces pues tengo que aprender en un oficio en el que no sé, como todo mundo, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vas aprendiendo, cada vez vas aprendiendo más cosas, haces más cosas. Pero bueno, él tiene sus labores, ahora con las nuevas tecnologías es algo que él no domina mucho, entonces yo lo domino mejor, pues es mi labor. Y bueno, pues es lo que yo digo, esto es un equipo y el equipo tiene que estar unido para que la empresa y la explotación siga adelante. Y no hay eso, no hay ni que él sea eso o yo por... Somos iguales, porque en eso se basa, en el respeto, y la igualdad nuestra es esa, que seamos un equipo y estar unidos, como digo yo, en los buenos y en los malos, como un matrimonio, vamos, por lo mismo, esto es lo mismo. Basta que, bueno, que en este caso sí sea así, pero bueno, que tiene que ser así, tienes que haber unos valores, tiene que haber unos principios, sea como sea la explotación, bien en nuestro caso porque es un matrimonio, pero aunque no lo fuera así, yo creo que nadie tiene que ser más que nadie porque sea una cosa o sea otra. Nos tenemos que valorar por lo que somos y aprender, porque sabemos, yo como digo, yo sin él no sería nadie, porque él es el que me enseña, él es el que me ha dicho por qué camino ir y lo que me quedará por aprender, claro está. Y bueno, pues orgullosa de aprenderlo y de seguir aprendiendo, claro. Y pues no sé, así, ¿qué más contaros? Ahora mismo eso, nuestras otros... bajaremos el 29 de agosto porque nuestras ovejas a partir del 5 de septiembre empiezan a parir, que es de lo, por eso nos dedicamos a la carne, y ahí pues en los puertos donde estamos eso no se puede hacer, no tenemos las instalaciones adecuadas para ello, y entonces pues nosotros en ese sentido lo tenemos mucho mejor aquí en el páramo para, bueno, pues para hacer toda esa paridera de tantas ovejas, ¿no? Y las instalaciones son mejores a la hora de trabajar y, bueno, las condiciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bajamos. Nosotros bajamos, duramos 4 días, igual que al subir duramos 4 días en bajar, lo hacemos andando, dormimos con las ovejas a campo, o sea, nosotros dormimos donde duermen ellas, y es un recorrido que se hace durante 4 días hasta llegar aquí y, bueno, pues así es. Y bueno, lo único que pedimos, pues que la reivindicación que haríamos nosotros, pues que ya, que si no nos dan, que no nos quiten, que no nos pongan una soga y cada vez nos vayan tirando más de la cuerda y más y más y más, porque llega un punto en que al final, pues esto se va a extinguir. Queremos que las generaciones nos reemplacen, yo tengo 2 hijos, pero como esto sigue así, es que no llegamos ni nosotros. Mi hijo no me va a reemplazar, ni va a poder quedar como hizo su padre con la ganadería, porque... Si no nos quieren dar más, no nos den, pero por lo menos que no nos quiten. Y que donde se hagan esas leyes, como digo yo, o donde eso, que piensen un poco antes de... Supongo que esto viene mucho de medio ambiente o de donde eso, pues que piensen antes de implantarlas o que vean en realidad lo que es, que solo es... Queremos vivir y vivimos, o sea, trabajamos de lo nuestro y vivimos pues como cualquier otra persona que pueda tener su propio negocio. Pero queremos eso, que nos dejen vivir. No pedimos tampoco hacernos ricos, como dice el otro, pero tampoco es que nos vayan tirando de la cuerda y venga a tirar y venga a tirar. Y al final, pues claro, llega un momento que es lo que pasa, que muchos ganaderos dicen, ya no puedo, me he ahogado y tengo que dejarlo. Y como bien decía antes Emilio, yo creo que la ganadería y la agricultura son el sector más... no quitando mérito a ningún sector, ¿no? Pero un sector bastante importante porque, como yo digo, si no hay patatas y no hay carne, o no hay leche, o no hay productos primarios, ¿qué vas a comprar al supermercado? ¿Y de dónde viene? Porque los estantes no se llenan si no hay agricultores o ganaderos. Entonces, con lo cual, si esto nos van achuchando y nos van tirando de la cuerda, pues al final, no sé, comeremos piedras. Que bueno, aquí en este páramo las hay, pero también se acabarían, ¿eh?
Muchas gracias, Isabel. Continuamos hablando de ganadería. Sepan que la leche que se consume en España, un tercio la tenemos que importar, es decir, más de uno de cada tres litros que consumimos en España de leche de vaca vienen de otros países. Aún así, en los últimos 5 años un 20% de las explotaciones de vacuno de leche han tenido que cerrar porque no pueden soportar la crisis de costes y el poco precio que les pagan por su leche. Pasamos del ovino del que nos ha hablado Isabel al vacuno de leche con Tita Bango. Ya tiene una, forma parte de una explotación familiar de vacuno de leche que ha heredado de sus padres y que sigue trabajando junto a sus hermanos en Urdiales del Páramo. Hola, buenos días. Soy ganadera de vacuno de leche. Llevo toda una vida, mis padres ya eran ganaderos, lo hemos heredado de él. Somos 4 hermanos y estamos tirando por nuestra explotación como podemos. No queremos dejarlo, pero la administración y la industria, la distribución, nos está obligando a plantearnos el cerrar porque no podemos seguir con esta situación. Nos cuesta mucho la alimentación, nos cuesta mucho la luz, todo lo que conlleva el llevar la ganadería, y sin embargo la leche, pues siguen pagándonos por ella una miseria, nos van subiendo céntimo a céntimo, engañándonos, intentando que sigamos, porque a ellos no les interesa que nosotros cerremos, pero realmente nosotros ya no podemos más. Estamos sacando continuamente préstamos del banco para poder trabajar y darles de comer a los animales, y llega un momento en que ya es imposible. Nos estamos arruinando, realmente estamos debiendo a lo mejor ya más de lo que en capital tenemos. Aunque quisiéramos ahora mismo amortizar todo lo que debemos, casi sería imposible. La verdad es que, como hemos sido ganaderos desde que nacimos, pues no nos gustaría cerrar, nos gustaría seguir con nuestro trabajo, por lo menos hasta que nosotros nos llegue el momento de jubilarnos, porque no tenemos, aunque tenemos hijos y tenemos gente en casa, somos una familia bastante grande, pero nadie quiere seguir dedicándose a lo nuestro porque ven que es un trabajo muy esclavo, de muchas horas de trabajo, y no está económicamente no funciona. Entonces, claro, ¿quién quiere trabajar para no ganar o tener que arruinarse trabajando? Es muy triste y muy penoso. Las fábricas no se olvidan de nosotros, la administración también, porque sacaron leyes de que no podíamos vender a pérdidas, que tendríamos que tener siempre un margen de ganancia como cualquier persona que trabaja, y sin embargo, aunque sí lo predican, después no lo ejercen. Llega el momento y no cuentan con nuestros gastos. Simplemente gana la industria, gana la distribución. En el supermercado, en la industria, sí, o sea, la distribución sí que sube los precios al consumidor, que realmente es el que después paga los platos rotos. Y sin embargo, todos esos beneficios que tiene la distribución se lo quedan entre la industria y la distribución, porque al ganadero no llega ese dinero. Nunca nos llega. Estamos siempre muy por debajo de los costes de producción. Nos cuesta mucho producir y sin embargo no nos llega. El rendimiento no es viable. Entonces, bueno, habrá que plantearse o bien cerrar o, si nos ayudan, pues que sigamos trabajando. Eso ya depende un poco de ellos, si nos dejan o no nos dejan, porque nosotros no podemos poner precio a nada. Todo lo que compramos nos pone en precio y todo lo que vendemos nos pone en precio, o sea, no somos dueños de nada, solamente del trabajo, que intentamos hacerlo bien y tener siempre hacer mejoras y estar modernizados y llevarlo todo bien, pero es lo único que podemos hacer. Y ya llega un momento, estamos tan mal que llega un momento que ya no se pueden hacer inversiones, no se puede meter más mano de obra, que podríamos meterla y tenerla, pero vamos a intentar ir a menos para poder hacerlo nosotros solos. Tengo 4 empleados y de esos 4 empleados
es gente que se ha quedado en el pueblo y que viven en el pueblo, es una forma de fijar población en el pueblo, pero si cerramos quedan 8 familias sin trabajo, porque somos 8 personas las que estamos trabajando en nuestra explotación. Pero bueno, si no nos dejan seguir, pues tendremos que cerrar, aunque no queremos, ¿eh? Seguimos luchando por que lo nuestro funcione y que alguien se acuerde de que estamos aquí, que cuando nos necesitan, y en la pandemia nos necesitaron mucho y bueno, nos alababan de que éramos imprescindibles, y luego en el supermercado nos ponen como un producto reclamo y un producto que no tiene valor para la industria y para la distribución, pero para ganar ellos. Yo creo que el consumidor sí que le da el valor que tiene y que al final pagan los 10 céntimos, los 20, lo que le hagan pagar por ella, porque les hace falta la leche y saben el valor que tiene. Sin embargo, la industria de distribución, mientras ellos enriquecen, nosotros nos arruinamos. No podemos seguir así. Tenemos 300 vacas en ordeño y unas 565 cabezas en total. Y bueno, pues da mucho trabajo, son todos los días del año y es mucho trabajo, pero bueno, bien organizado y con mano de obra y bien trabajado, pues la verdad es que el negocio produce y el negocio nos va muy bien como negocio, pero no, como no nos pagan lo que realmente valen las cosas, pues no produce, no llegamos a poder pagar gastos y todo lo que conlleva, porque nosotros gastamos mucha luz, gastamos mucho gasoil, porque todo va con maquinaria que va a luz, a gasoil, y entonces todo está tan caro, y detrás de nosotros hay mucha gente que vive de nosotros, o sea, veterinarios, laboratorios, es que es muchísima gente los que viven detrás de nosotros, los que nos venden los piensos, las alfalfas, pulpa, incluso la fábrica remolachera, pues también nos vende pulpa para el ganado, o sea, son muchos sectores los que viven de nosotros, que si nosotros cerramos, pues se van a sentir bastantes sectores perjudicados, porque somos muchos los que viven de nosotros. Muchas gracias, Tita. Hacemos aquí, después de hablar de ovino y de vacuno, hacemos una pequeña pausa para publicidad y continuamos en este Rugidos dedicado al sector primario, conociendo un poquito más los regadíos de esta comarca del Páramo. El primer programa hablamos con Herminio Medina de los regantes del Páramo Bajo. Continuamos ahora conociendo la segunda comunidad de regantes de esta comarca, que es la del Páramo Medio. Nos la va a presentar su presidente, Julio Carnero. Buenos días, agradecer a la 8 de León por esta invitación y por darnos voz a las comunidades de regantes, darnos la oportunidad de contar nuestros problemas, que ahora mismo es verdad que son muchos. Agradecer también al Ayuntamiento de Santa María del Páramo, principalmente a su alcaldesa, por llevar este evento a esta localidad,
que hoy nadie discute, que es el centro neurálgico del regadío en la provincia de León, sobre todo del regadío modernizado. Bueno, yo soy presidente de la comunidad regante del Páramo Medio, una comunidad relativamente joven, creada en el 2009. Fuimos un apéndice de la comunidad que ha estado explicando mi compañero Herminio, un apéndice del Páramo Bajo. Nos tuvimos que segregar de ellos porque estábamos en dos sistemas distintos. Ellos arrancaron de Riaño y a nosotros nos integraron dentro del sistema Órbigo. Entonces son 4.500 hectáreas. Tengo que decir que tuvimos una gran suerte cuando todo el debate de modernización se estaba haciendo en la provincia de León, con votaciones en los pueblos, y como los agricultores, también tengo que decir que somos muy conservadores, había mucho miedo a lo nuevo que venía, y bueno, las votaciones en muchos pueblos salían no a la modernización. La Comunidad del Páramo Medio es especial porque nos dieron, no nos dejaron pensar en una palabra, nos hicieron un plan de choque para modernizarnos. A través del Ministerio se modernizaron las 4.500 hectáreas de un golpe, con lo que no nos dejaron pensar si queríamos o si no queríamos. Modernizamos, fuimos la primera comunidad, aunque por extensión somos 4.500 hectáreas, que modernizamos al 100% en la provincia de León. Como digo, entramos de lleno y yo quiero transmitir un mensaje a todos los agricultores de regadío, y es que luchen por la modernización, que luchen por lo que ellos creen que es necesario, porque si tú luchas y tú te crees por lo que estás luchando, al final lo consigues. Tengo que decir también que yo luché desde un principio por querer algo distinto que no había para mi comunidad, que era una gestión distinta a lo que había en ese momento, y estoy orgulloso porque puedo decir que lo conseguí. El próximo ponente que tenemos en este programa, que es Paco, puedo decirlo, y me siento súper orgulloso de haber ido de la mano de él prácticamente desde un principio. Yo entré de presidente en la Comunidad del Páramo Medio en el 2009, prácticamente cuando se creó, y a partir de que se acabó de modernizar el 100% en el 2012, entré de la mano de Irriego para mejorar lo que yo creía que necesitaba los regantes del Páramo Medio. Bueno, hoy día está claro que no es que lo diga yo para ponerme flores, fue un acierto total. Nadie discute la gestión de Irriego, nadie discute qué es lo que ha pasado en todo este periodo de años. Otras comunidades optaron por otras vías, esas vías se vio que fue un fracaso. Irriego ha seguido expandiéndose para arriba a una velocidad de vértigo y lo seguirá. Entonces, lo que quiero decir es que las comunidades de regantes tenemos que apostar por lo que realmente queremos, o las personas que estamos al frente de ellas, ¿sabes? El Páramo Medio, puedo decir que la transformación de cuando arrancó a día de hoy ha sido brutal, brutal. De regar por unos canales de tierra con unas infraestructuras súper precarias, con un despilfarro, vamos a decir, porque no había otra forma de regar también, de agua impresionante, a estar modernizados al 100%, optimizar el agua lo máximo posible, y hoy en día que estamos hablando de que tenemos una sequía brutal en esta provincia y en toda España, pues que se abren vías. Parece que solo se abren los debates cuando el fuego nos está quemando. Ahora hay un incendio y hasta que el incendio no está ahí parece que no hay debate de los fuegos. Pues en las comunidades de regantes pasa lo mismo. Ahora hay un debate que hay una sequía brutal y todo el mundo habla a ver si hay que regular más, a ver si hay que economizar más agua, etcétera, etcétera. En el sistema de barrios de Luna somos pues deficitarios prácticamente una campaña tras otra. Yo pido a las administraciones que modernicen lo más rápido posible todas las comunidades que pueda ser posible, todas. Es imprescindible ahora mismo para el ahorro de agua modernizar
todas las comunidades regantes, el sistema órbigo será una, dos, tres y cuatro veces deficitario, nos ofrecen proyectos que yo nunca voy a decir que esté en contra de ellos, pero son de muy dudosa viabilidad. Hablo de las famosas balsas Rial y Los Morales, que por supuesto que todas las comunidades del órbigo estamos a favor de aumentar el cupo de agua para nuestro sistema, pero no a cualquier precio. Nos tienen que decir costes de producción y cómo va a ser de rentable o de costoso al agricultor en ese momento. Las balsas de Rial y Los Morales, hablando de que hay que bombear el agua con electricidad, con los costes energéticos que tenemos hoy, pues bueno, si la administración se va a hacer cargo de todos esos costes, que empiecen mañana. No hay que esperar a pasado. Pero nos dan largas. Hay muchísimos proyectos y la gente parece que no se atreve ni a comentarlos. Hay un proyecto que está hecho por la administración, que es un recrecimiento de la presa de Barrios de Luna, que sería muchísimo más viable, con mucho menos coste y mucho más a corto plazo, y que no tendría ningún impacto prácticamente medioambiental. Hay otro proyecto que se desechó por impacto medioambiental y del que nadie se atreve a mencionar, que es el pantano de Omaña. El pantano de Omaña, con una capacidad solo del 30 al 40% de lo que había en su proyecto inicial, serviría perfectamente para regular y para dar un año con otro la carestía de las aguas que tenemos en Barrios de Luna. Entonces, que las administraciones se pongan un poquito las pilas, que dejen de darnos discursos, que estamos cansados de muchos discursos. La Confederación nos dice una cosa por un lado, la Junta de Castilla y León nos dice otra cosa por el otro, y los regantes estamos en el medio sufriendo las consecuencias, y cuando llega un caso como el de ahora, parece que somos los culpables, además de que la sequía afecte prácticamente a todo el entorno nacional. Y yo lo dejo alto y claro, no hay nadie más ecologista ahora mismo que un agricultor o un ganadero en esta provincia. Decía ahora Julio cómo ha cambiado la agricultura con el regadío modernizado. Ya no existen esos canales de tierra, las acequias, ni son tan necesarias, aunque se siguen utilizando las botas de regar, la pala o las azadas. Ahora se utiliza más el teléfono móvil, y lo siguiente que vamos a ver en este Rugidos el León que queremos dedicado al campo es un vídeo sobre cómo es el regadío modernizado de la comunidad de regantes del Páramo Alto. Desde aquí, el embalse de Barrios de Luna llega el agua para estos campos del Páramo Alto, la comunidad de regantes que pronto tendrá completamente culminada la modernización de sus 17.387 hectáreas que conforman explotaciones cada vez de mayor tamaño. 4.500 propietarios y hay 800 explotaciones, significa, está claro, que las explotaciones agrupan a varios propietarios y que cada vez más nuestras explotaciones son más grandes. Empiezan los relevos generacionales, es modernización, es renovación y es tamaño. Vamos a tener un año un poco apretado, o dos, porque son 3.500 hectáreas lo que nos queda por modernizar, y en un año es muy complicado. Pero bueno, lucharemos e iremos a... No hay otra manera, nos está apretando mucho el tema del agua. Tema del agua en cuanto al reparto, la eficiencia y al final la economía de las familias y de las explotaciones, la modernización es clave. Modernizar el regadío conlleva un ahorro de agua que ronda el 30%, un uso más eficiente de fertilizantes y abonos y una mayor calidad de vida para el agricultor. La fundamental ventaja que tiene la modernización es que el agricultor controla el riesgo. Controla el riesgo y aventura muy poco el tiempo futuro que va a venir, el tiempo meteorológico que va a venir. Es decir, si el pantano está a la mitad, puede adaptar su explotación al agua que hay en ese momento de las siembras. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y en la agricultura, pues un referente es lo mismo, ¿no?
Entonces, cuando se hizo las primeras modernizaciones y la gente de los demás pueblos vio cómo aquello funcionaba, qué producciones había, cómo se regaba, qué tiempo libre a partir de ese momento empezaban a tener los agricultores, mira, carreras para decir yo también quiero. Una vez que se moderniza el regadío, la herramienta fundamental pasa de ser la pala a el teléfono móvil, desde el que se programan los riegos en las parcelas una vez han recibido la confirmación desde esta oficina. Se ahorra agua, se ahorra mucha agua y sobre todo se gestiona con la misma agua, se le hace producir muchísimo más y evitas los años secos problemáticos que hemos tenido. Cada 4 o 5 años tenemos un año muy complicado, pues de alguna manera se palía porque el agricultor, en vez de sembrar toda la explotación, siembra una parte. Ajusta su explotación al agua que tiene, mientras que por gravedad no se puede hacer. Para que el agua tenga la presión necesaria para el regadío modernizado, llega desde una balsa a esta estación de bombeo que la distribuye al hidrante que hay en la parcela del agricultor. Cada estación de bombeo son aproximadamente 2.500 hectáreas y cada 10-12 hectáreas hay un hidrante. Están perfectamente numerados y controlados y con un caudalímetro, y esa es la regulación que tenemos. ¿Qué no afecta ahora a las regulaciones? Bueno, la modernización a nuestros agricultores, pues afecta, que es, pasa de tener un control mínimo sobre el agua, porque cuando se rega por gravedad hablamos de unidades enteras y se solían dar hasta 5 riegos, pero claro, cuando el pantano estaba medio, se divide mal, no es lo mismo dar 3 riegos que dar 4, mientras que con la modernización es el agricultor el que decide cuánto va a sembrar, cuánto, cómo, de qué manera, porque va a tener un cupo y ese cupo lo va a distribuir él. El embalse de Barrios de Luna tiene una capacidad de 308 hectómetros cúbicos. La sequía de 2017 lo dejó así. Y este año, si no llueve, podríamos volver a verlo igual. Los regantes del páramo piden que aumente la capacidad de embalsar agua cuando llueve, porque actualmente se almacena menos del 30% del agua de lluvia. Desde hace 2 décadas hay proyectadas 2 balsas en el Órbigo, pero también se plantean otras posibilidades. Son viables, son necesarias. Lo que no es viable y necesario es el ocultismo, el secretismo. Donde han pasado ya el plan hidrológico, ya lo han pasado. El plan medioambiental, no lo han pasado, y siguen mareando la perdiz, y que sí, que no, pero la cuestión es que siguen sin hacer. Vamos a ver si conseguimos hacerles arrancar. Hay muchísimas viabilidades en el tema. Pues mira, nosotros hemos hecho un estudio súper importante a través de unas universidades, que la opción más sencilla, más directa, sin hacer, es un recrecimiento de la presa del pantano que tenemos. Prácticamente no afectaría nada. No habría impacto ambiental, no habría nada, solo afectaría a 300 metros, 400 metros, 500 metros de una carretera que habría que recrecer. La modernización ahorra agua, aumenta las producciones y permite una mayor calidad de vida del agricultor, pero tiene un elevado coste. Una modernización es un paso súper importante en la vida de un agricultor. Es una inversión para toda su vida, son costes para toda su vida. Nosotros, las modernizaciones se pagan a 50 años. De una manera, el agricultor va pagando su modernización en 50 años. El coste de la modernización en general, es decir, de las tuberías, de las tomas, de las estaciones de bombeo y demás. Pero luego tiene otro coste. Tiene otro coste, que es su amueblamiento, su parcela. Que es un coste importante. Por ejemplo, este año, no habíamos hablado antes de costes. En 2 años, la modernización de una parcela le ha supuesto al agricultor multiplicar por 2. Es decir, si aproximadamente el coste de una hectárea de un agricultor eran 4.000 euros, ahora son casi 8.000. Este año, los regantes se enfrentan a 2 problemas: la falta de agua y el elevado coste de la energía, que ha pasado de 80 euros por hectárea a 260, y prevén que suba hasta los 400 la próxima campaña.
Esas pantallas que acabamos de ver, en las que se programan los riegos, en las que los regantes llaman para decir en qué sector, en qué finca quieren el agua, durante cuántas horas, cuánta agua necesitan, cuánta les queda del cupo que tienen cada año para regar, eran las oficinas de la empresa Irriego, una empresa joven que nació hace 10 años con un lema: mejorar la calidad de vida de los regantes y aumentar su beneficio. Los regantes han ido cambiando, las nuevas tecnologías han mejorado y también se aplican al campo, algo que es muy necesario que la sociedad sepa en general, que en el campo hay muchas y novedosas tecnologías de las que nos va a hablar el gerente de Irriego, Francisco Fernández. El campo se ha modernizado, el regadío se ha modernizado, y estar modernizado mola, es muy chulo estar modernizado, es algo que a todos nos gusta, parece, suena muy bien, es como un cambio muy, muy drástico. Pero ¿qué significa estar modernizado? ¿Qué significa para el campo y para el regadío estar modernizado? Significa que hemos pasado de regar por inundación, por pie, y de regar con pequeños motores de gasoil, a la inversión en grandes infraestructuras, la inversión en grandes instalaciones de riego, consistentes principalmente en grandes estaciones de bombeo que consumen electricidad, en tuberías enterradas de grandes diámetros y en unos hidrantes o puntos de riego a pie de parcela, donde los agricultores van a conectar sus instalaciones de riego. Además, telecontroladas o telemandadas por unos sistemas tecnológicos, unos sistemas muy innovadores de apertura y cierre de esos puntos de riego. Es decir, hemos pasado, o sea, gracias a esta instalación vamos a pasar a consumir mucha menos agua, a reducir el consumo de agua y a reducir mucho el consumo energético. Aún así, lo comentaba en el programa anterior Herminio, las comunidades de regantes somos o son el primer consumidor de agua a nivel nacional, con aproximadamente un 80% del consumo de agua. Pero los agricultores y las comunidades regantes son los principales fabricantes de alimentos. Por lo tanto, todo ese agua consumida termina en alimentos, que es algo que es importante recalcar. Y además, energéticamente, sí que es verdad que somos los segundos máximos consumidores, pero somos los primeros interesados en consumir, o sea, en aumentar lo más posible, en disminuir lo más posible los costes energéticos repercutidos sobre los cultivos que estamos generando con el agua que estamos consumiendo. ¿Vale? Por lo tanto, hemos hecho un cambio muy salvaje en 15 años de lo que es el campo y de lo que es el regadío. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica que en 15 años hemos pasado de regar por pie a regar de esta manera modernizada? Significa un cambio. Un cambio para los agricultores, un cambio para las zonas rurales. Y todo cambio es complicado. Aunque a mí os para bien, nadie nos gusta cambiar. Todos nos gusta vivir en nuestra zona de confort, y cuando estás en una zona, cambiar, aunque sea para mejor, es difícil. Y es algo que no siempre abordamos. Entonces, ese cambio tiene muchas componentes. Una de las componentes principales, yo siempre lo digo, es la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces nos damos cuenta que desde el año 2012 al año 2022 hemos pasado de esto a esto. Y ese cambio es salvaje. Y ese cambio no lo analizamos en profundidad, cómo las zonas rurales han hecho ese cambio. Sobre todo porque el cambio de herramienta es brutal. Y se usa más el smartphone para temas profesionales, os lo aseguro, en el campo, que en las ciudades. La innovación está incorporada en el campo desde hace muchos años. Tú montas en un tractor y parece que estás en una nave espacial. Tiene mandos para todas las cosas y el teléfono ayuda mucho al agricultor en sus labores. Dentro de la parte de regadío, lo que nos permite el teléfono, de todo lo que se habla, que muchas veces, últimamente estoy viendo mucho que el regadío es el culpable de la sequía, que es una cosa salvaje, es una barbaridad, como una casa, por muchas vueltas que le quieras dar. Las comunidades regantes y los agricultores son los principales
implicados en que el ahorro de agua sea una realidad. De hecho, las comunidades regantes invierten, cualquier comunidad de regantes, para controlar cada metro cúbico. Somos capaces ahora, gracias a las nuevas tecnologías, de cada metro cúbico, desde que sale del pantano, digitalizarlo hasta que llega a la parcela del agricultor. Monitorizamos más de 500.000 de riegos en la zona de León, año tras año, controlando una de las principales pérdidas de agua que hay, que es un riego mal realizado. Un riego mal realizado, el agua no se va porque se use mal. Se usa porque un riego mal realizado, condiciones de presión, hace que ese riego haya que repetirlo. Y esta repetición de agua hace que ese metro cúbico proporcione menos kilos de comida. Por lo tanto, es importante lo que las nuevas tecnologías nos están dando ahora mismo, tanto comunidades regantes como agricultores en particular. Desde León, desde la zona del páramo, desde aquí estamos generando para toda España, exportando estas innovaciones y esta modernidad que sale del regadío de León, de la zona del páramo, de cualquier zona del páramo bajo, del páramo alto, del páramo medio, de otras zonas de León. Estamos exportando a muchas zonas de España. Nosotros desde Irriego estamos trabajando en muchas zonas de España con más de 5.000 agricultores, generando cerca de 1.000.000 de riegos anuales. Estamos implantados con oficinas en varias zonas de España, exportando lo que aquí hacemos, lo que aquí hemos aprendido de los agricultores. Y aquí hay dos, está Arminio, está Juli, de ellos hemos aprendido lo que tiene que ser la innovación. ¿Vale? Sin control y sin nuevas tecnologías que nos permitan ese control del agua, es imposible que haya ahorro. Por tanto, hay que seguir invirtiendo continuamente en la mejora de esas innovaciones que se siguen desarrollando. ¿Por dónde va el futuro? El futuro del campo dentro de toda esta innovación que estamos haciendo, que viene de la mano de la mejora de comunicaciones en las zonas rurales, de la apuesta de los ayuntamientos por mejorar el internet, la velocidad del internet que nos llega, y de la implicación innovadora de las empresas privadas que estamos trabajando en esto. Uno de los futuros, una vez que terminemos estos progresos, va a ser sin duda la imagen. Vamos a empezar a trabajar cada vez más con imagen en tiempo real de los cultivos. Los cultivos van a estar monitorizados de aquí en 10 años en tiempo real y va a ser una realidad muy clara, porque han mejorado mucho las comunicaciones, porque han mejorado mucho las redes móviles y porque es uno de los puntos, imagen y visión artificial, para mejorar producciones, que es lo que el agricultor continuamente trabaja. Con todo esto valdría, con la innovación valdría, con la apuesta de las comunidades regantes por la innovación, por el cambio tecnológico, por la modernización. No. Aquí hay una pata súper importante que son los pueblos, los ayuntamientos, las comunidades regantes y las empresas privadas. Debemos apostar porque los pueblos sigan creciendo. Las cabeceras de comarca, por supuesto, pero todos los pueblos alrededor. Tiene que haber una apuesta firme porque por mucho que innovemos, por mucho que trabajemos y pensemos y desarrollamos mentalmente esa innovación, si los pueblos no se mantienen, de nada va a valer nada de lo que hagamos. Por lo tanto, yo con la alcaldesa de Santa María del Páramo lo he hablado alguna vez, apostemos, trabajemos por los pueblos, pero en ese trío de comunidades de regantes, ayuntamientos y empresas privadas, debemos apostar por empleos de calidad que ahora mismo las comunidades regantes están generando empleos tecnológicos a través de empresas que se aposentan aquí, que estamos generando empleo en zonas rurales. Sin empleo en zonas rurales no hay desarrollo en empleos rurales. Y ahora mismo tenemos esa oportunidad. Estamos hablando de inteligencia artificial, de machine learning, de un montón de términos ingleses que no me gusta nada decir, pero que se pueden desarrollar desde zonas rurales. Y que hay gente joven en zonas rurales que está deseando volver a las zonas rurales. Por lo tanto, sentémonos todos, apostemos porque las comunidades de regantes, dentro de sus contratos de gestión que hagan, apuesten por generar ese empleo y obliguen a las empresas a generar empleo en las zonas rurales. Y que esos empleos estén ahí, se mantengan, y nos obliguen a nosotros como empresas privadas el estar. Apostemos por las empresas de gente joven que quieren aposentarse aquí. Ayudémosle. Porque una empresa es una cosa muy compleja. Una empresa no solo tiene que hacer, hay que saber desarrollarla.
sentémonos, hablemos, traigamos gente joven que quiera estar aquí, porque el internet lo tenemos. Y tenemos además las oficinas para poder estar con ellos allí. Tiremos para adelante, porque no hay mayor emprendedor, que un agricultor, que desde abajo lucha por emprender, apuesta todo por tirar para adelante. Pues cerramos aquí este Rugidos desde Santa María del Páramo dedicado a la agricultura y a la ganadería, y cómo es Rugidos el león que queremos. Vamos a recoger los rugidos de los 8 invitados que hemos tenido en estos 2 programas. Decía ahora Francisco Fernández que hay que apostar por los pueblos y porque siga habiendo población. Alicia Gallego, que fue la que abrió el primer programa, la alcaldesa de Santa María del Páramo, nos contó que aquí nacen 27 niños cada año, que está muy bien. El Ayuntamiento de Santa María ha puesto en marcha un banco de tierras y pide la titularidad del silo para poder hacer proyectos en esa figura, en ese edificio tan emblemático y tan relacionado con la agricultura. Santa María del Páramo, una localidad con la que tienen una cita a partir del 3 de septiembre con una feria multisectorial de maquinaria agrícola con más de 120 puestos. Desde el Páramo Bajo, Herminio Medina, 24.000 hectáreas, modernizado completamente, pide que haya una mayor regulación de los ríos y que bajen los costes energéticos para que se pueda seguir cultivando, que el campo se una para reivindicar que la agricultura y la ganadería, los agricultores, las agricultoras, ganaderos y ganaderas están alimentando, nos están alimentando a toda la sociedad, y es necesario que estén unidos y también que todos reconozcamos el trabajo que hacen. Desde la cooperativa Prodeleco, César Pan, que está poniendo en marcha un proyecto de hortícolas, nos dio un dato: cada hectárea de hortícolas da un puesto de trabajo. En su caso, él reivindica, su rugido es que se pongan en marcha las balsas del Órbigo para aumentar la capacidad de regulación y que haya más agua de los regadíos que dependen del embalse de Barrios de Luna, y también que se ponga en marcha el de Villagatón. Es un pequeño embalse de unos 4 hectómetros cúbicos que lleva más de 25 años construido y que no se ha puesto todavía en funcionamiento. Dice que tener regadío es como vivir o no vivir. Tener regadío es vivir y no tenerlo es no vivir. José Franco, en el caso de los cultivos ecológicos, que no se demonice la agricultura ecológica, ese es su rugido. Cree que hay posibilidades de aumentar la superficie, que León es privilegiada porque es una provincia en la que tenemos agua, y dio un dato: España es el país que tiene más superficie de ecológico, pero sin embargo la mayoría de los productos ecológicos que se producen aquí salen a la exportación. Consumimos de media cada persona 60 euros en ecológico, en Suiza se consumen 400 euros. Y el otro de sus rugidos es que no solo miremos los alimentos y compremos los que son bonitos, sino los que son sanos para nuestro cuerpo y también sanos para el entorno en el que se producen. Desde Urdiales del Páramo han venido 2 ganaderas: Isabel Alfayate, que es ganadera de ovino de carne en extensivo. Ella ha reivindicado la igualdad del hombre y de la mujer en el campo. En su caso, con su marido, tienen esa explotación, son un equipo y los dos son importantes para que la explotación salga adelante. Ella ha reivindicado que si no les dan, dice, por lo menos que no nos quiten, porque si no va a ser imposible que haya relevo generacional. El sector primario, ha dicho, es el que nos da de comer, como dijo también Herminio y como han dicho muchos de los invitados hoy. Desde Urdiales del Páramo, Tita Bango también, con una explotación de vacuno de leche. Ella lo que pide es no arruinarse trabajando. Ellos no quieren cerrar, son 4 hermanos. Recuerda que en la pandemia se alabó al sector primario y que ahora la leche, por ejemplo, que es lo que ellos producen, no tiene valor ni para la industria ni para la distribución, aunque sí que se valora por parte de la sociedad. Llevan 2 años vendiendo a pérdidas, es decir, trabajando para perder dinero a final de mes, porque les cuesta más producir que lo que les pagan por la leche, que es el producto que ellos venden. Piden que les dejen seguir trabajando, que es lo que quieren, porque quieren a sus animales, y que haya rentabilidad. En el caso del Páramo Medio, Julio Carnero, que es su presidente, ha reivindicado que ha pedido a los agricultores de regadío que luchen por la modernización.
él cree que las balsas del Órbigo tienen una dudosa viabilidad y él apostaría más por recrecer el embalse de Barrios de Luna o hacer el de Omaña no tan grande como se proyectó y que no pasó la declaración de impacto ambiental, sino hacerlo un poquito más pequeño, un 30 o un 40%. Agricultura y ganadería, ha dicho Julio Carnero, de venir de la mano. Y en la intervención que acabamos de escuchar, para terminar, la de Francisco Fernández, gerente de Irriego, con el cambio de las herramientas del campo, ya no tenemos estas azadas, bueno, sí, se siguen utilizando, pero no tanto, y sin nuevas tecnologías, dice que no hay agua, el futuro es la innovación en los regadíos y la imagen en tiempo real de los cultivos, que hoy nos parece un sueño, pero que será el día a día dentro de poco tiempo. A los 8 invitados de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 2 programas de Rugidos, y al Ayuntamiento de Santa María del Páramo, muchas gracias por acogernos. Y a todos ustedes, esperamos que hayan disfrutado de este programa dedicado a la agricultura y a la ganadería. Y ya saben, miren las etiquetas, compren lo que producimos aquí, porque eso es lo que da de comer al sector primario del que hemos hablado hoy.